Conocí en General Roca, Río Negro, cuando estuviste en el muro. Vamos, vamos.
estamos. Le mandamos un abrazo grande a Lereman Producciones, con el que viajamos esa vuelta al sur. Siempre trabajamos la gente de Valparaíso. Les mando un abrazo gigantesco. Saludos desde Castañares. Castañares Alta, bien ahí, abrazo gigante. Monterrey, México presente. Vamos a la gente de México, siempre haciendo el aguante. Zona hincha, mi amigo Marvin. Abrazo gigantesco. Humildad, respeto y cumbia, papá, dice ahí Maximiliano. Desde Bosque. Vamos, Bosque, vamos, Varela. Varela presente en toda Latinoamérica, siempre. A la gente de Colombia, abrazo gigantesco. Li. A la gente de Ecuador, vamos todavía. Un abrazo gigante. Un saludo para Cristina de Barrio Parque, por favor, dice ahí Fermín, un abrazo gigante. Lugano presente, vamos todavía, vamos a meter un poquito de música, así vamos bien arriba, nos ponemos bien arriba este viernes, que no nos decaigamos, loco, que nos queda, pero para un rato largo todavía. Hay cuarentena y hay cumbia, macho. Para Maxi Cumbiero, que estaba haciendo una central allá en Santiago. Toda la vagancia.
siempre. Saquen el perro, el gato y armen una joda. Dice, vamos, el perro y el gato y yo. Bien ahí a toda la bagaza que está en Buche presente. Online, papi, es el polo. En los pasillos de la villa se proventa. Vamos todavía, vamos a ver si está el pollito por ahí. Se ganó la lotería. Ya no pasa. Vamos todavía. A ver si está el amigo el pollo por ahí. El amigo González. ¡El pollo querido! ¿Cómo te traigo? Bien, ¿cómo andás vos? Bien, hermano, todo bien, aquí andamos. Bueno, alegre, alegre de estar conversando con vos. ¿Cómo está la familia? Vamos todavía, salió grande para todos. ¡Vamos, hola! ¿Quieres salir o quieres salir o enfocaste de primo? Sí, no le gusta mucho. Pero bueno, que se la vaquen. Sí, ¿cómo estás por allá? ¿Cómo andás, pollito querido? ¿Cómo va llevando esta cuarentena? ¿Cómo la va llevando por allá? ¿A la familia, a la música? Bien, weón, bien. Estamos la familia bien. Mi viejo tuvo un achaque ahí con un poco con las articulaciones. Ya se hizo los chequeos durante la pandemia, así que igual fue medio un poco de estrés, como ansiedad. Pero pasó todo bien, ahora se está haciendo el tratamiento ya. Y bien, nosotros cuatro bien de salud acá. Y bueno. Cinco con el altar. está durmiendo. Y con la banda bacán, weón, bacán. Hemos tenido buena comunicación. Y me ha, eso es bueno. Me ha impresionado. Bien ahí, qué bueno es eso. Sí, está complicado el asunto del encierro, ¿no? El asunto del encierro no lo aguantamos más. Y sí, ya están empezando, acá están empezando a abrir las cuarentenas ya, yo cacho, me imagino, para que se mueva la economía, o que la plata. Y sí, es la que manda todo. Quieren que vuelva a la normalidad, pero sí, claro. Le están dejando la responsabilidad a la gente, bueno. Entonces. A la gente. Y hay que tratar de ser lo más responsable, ¿no? Claro, esa es la idea, ni hablar. Bueno, me alegro de que estén todos bien y nada, te reagradezco por esto, este tiempo que te tomaste para hacer esto que estoy haciendo todos los viernes y que lo habíamos hablado un par de viernes anteriores, pero bueno, como sabíamos que teníamos programado el lanzamiento de esta canción, el FT con Santa Feria, la verdad que bueno, lo dejamos para este viernes y la verdad de corazón igual estoy súper agradecido con vos, súper agradecido con todos ustedes, con lo que es la familia de Santa Feria, por el cariño que tienen con nosotros, no conmigo solo, sino con toda la gente de Metaguacha, así que nada, hacerlo público, el agradecimiento de este vivo y de la posibilidad de compartir tantas cosas con ustedes, ¿no? Sí, puta, para nosotros es recíproco igual. Desde el primer momento tú nos abriste las dos manos y nos diste un abrazo, o sea, nosotros estamos pidiéndote una mano y nos diste un abrazo, hermano, y eso fue un aprendizaje gigante para todo el grupo. Tú te has tomado el tiempo de hablar con todos los músicos, no le he hecho la L a ninguno, entonces todos los cabros te conocen, porque tú los conocías a todos, sí. Y es bacán y habla muy bien de ti, y son enseñanzas para uno también, que está como frontman, trata de tomar lo mejor de los cantantes que a uno lo inspiran. En mi caso, tú, bueno, para mí soy inspiración máxima, Draco, bueno, sí. Entonces, yo le digo, bueno, la gente por ahí no sabe, ¿no? Cuando nosotros nos conocimos en la gira del 2015, que nos cruzamos directamente lo que fue en un show, en el escenario, sí. Y yo, bueno, me quedé más que impresionado con el agente de la gente que lo sigue a ustedes en ese momento, la gente de La Vagancia, que les mando un abrazo gigantesco, también tienen un cariño tremendo por nosotros, y nada, me quedé impresionado con eso. Y después, bueno, no, gracias a Dios, por medio de mi hermano, que tenía más diálogo con ustedes, con Luquita, llegamos a tener una amistad más y un diálogo más cercano, y pasó de la invitación a los 10 años de ustedes, y que nada, yo le cuento a la gente que fui a parar a la casa de los padres, el pollo, cuando fui a eso, y me iban a mandar a un hotel, y no, nos quedamos en la casa de los papás del pollo, hicieron un lugar ahí,
Y la madre me dijo, por fin lo conozco a usted con el que me huearon tanto tiempo, estos cabros. No, man. Qué divertido mi vieja, weón. Sí, porque mi papá ya le rompía las pelotas, weón, así con meta guacha años. ¿O no, Cata? Weón. La Cata está... ¡Cata! ¡Es grande! Detestivo, weón, así. Bueno, hasta el día de hoy, weón. Hasta el día de hoy, encuentro que es un pedazo de banda, buenas letras. Te hago un queque, como dice la canchera, te hago un queque, te cargo la vida. Bien ahí. Bueno, y contar cómo salió, bueno, después de eso, que tenemos siempre un diálogo, ustedes cada vez que vienen a Buenos Aires, me invitan a los lugares, siempre que estoy yo, trato de darle una mano en los lugares donde van, a pintar un poco y presentar las canciones que ustedes han hecho en algún punto de Metaguacha. Y hablar de esta canción que salió anoche, ¿no? Que salió hoy, digamos, que salió en el día de hoy, que es una canción fuerte, una canción más fuerte, hablando del momento que está sucediendo a nivel país, a nivel social, ¿no? Claro, está pasando a nivel mundial, ¿o no? Como que... Yo creo que sí, mirá, bueno, nosotros sabemos que esta canción está dando vueltas hace un tiempo largo, que viene dando vueltas en lo que es Metaguacha, que, bueno, la trajo un día, la letra es de Moncho, del bajista de Metaguacha, de Germán Alegre, que le mandamos un abrazo grande, yo estaba re contento, estaba hasta la lágrima el enano. Le dije, lo fui a ver de pasada, y le dije, che, vos no sos el que alzó Bolsonaro, y me dijo, no. Viste que Bolsonaro se equivocó y levantó un enano en vez de un chico, boludo. Pensé que era Moncho, boludo. Bueno, y estaba dando vuelta esa canción desde hace un par de años ya que viene dando vuelta. Y bueno, en un momento yo la estaba por grabar con Metaguacha y bueno, quedó ahí. Acá no teníamos el gobierno que tenemos hoy, teníamos el gobierno anterior, que Dios mío, gracias a Dios no está más. Y bueno, no nos terminamos de decidir de grabarlo, y en algún momento, bueno, empezó todo este estallido, que fue el gran estallido en Chile, ¿no? El gran movimiento que empezó con la juventud peleando por un boleto estudiantil y explotó el país, ¿no? Y ahí comenzó. Y me pasó, ¿sabes qué? A mí lo que me pasó, y creo que no te lo conté ni a vos tampoco, con todo lo que hablamos de esta canción, me pasó de ir un día a la casa de mis viejos y ver a mis viejos, ¿viste?, hecho mierda, otra vez sufriendo y hasta las lágrimas mi vieja viendo su pueblo, otra vez pasando por lo que ellos pasaron en algún momento, ¿viste? Mierda, me impactó eso, ¿viste? Sí, porque yo lo viví, pero porque mis viejos salieron cagando de Chile, pero yo era un bebé, ¿me entendió? O sea, no lo viví, mis viejos lo vivieron. Entonces, bueno, en ese momento como que me impactó, dije, bueno, hablé con Mojo, que es nuestra distribuidora digital, y le dije, loco, esta canción, ¿cómo la ven? Sí, que esto, que el otro, y dije, yo tengo toda la onda con Santa Fe y pues lo podríamos hablar. ¿Para qué? Bueno, hablé con ustedes y ustedes me dieron el ok. No, encima yo ya lo tenía más o menos craneada la canción en la cabeza, porque soy un enfermo. Y cuando yo les digo a ustedes para grabarle, como ustedes me dan el ok, no sabés, no dormí. Hubieron 4 días que no dormí. Y viste, acá los que me soportan son Thiago y Erika. No dormí, te lo juro, que porque soy así enfermo, te craneo la canción en la cabeza pensando en los arreglos vientos de ustedes, el corte que tenía que ser de ustedes. Estuve como 4 días sin dormir y nada, pensando en que era una buena fusión y un buen momento para esa canción. Y por suerte, bueno, cuando ustedes me dieron el ok de lo que yo les mandé como maqueta, la verdad que fue un desafío para mí, un gran desafío en estos 20 años, uno de los grandes desafíos. Y estoy muy contento de que ustedes hayan estado... estoy muy contento de haber estado a la altura de ustedes. Bacán, güey. Y bueno, nosotros esto lo hablamos como hace un año. Veníamos así craneándolo, y yo creo que más, si fue hace un poco más. Sí. Lo bacán es que... un día, fue como un reto que me pegaste, y dijiste, ya, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Así, ya, claro. vamos. Ahí no le mandé, porque volví a enviar el tema a los cabros, y le dimos, pues, y lo terminamos ahora en pandemia, así que... Claro, aprovechamos, la pandemia nos ayudó a terminarlo. Y después de que lo grabamos nosotros, este tema, dijimos, weón, empecemos, o sea, esto fue el motor para nosotros poder... empezar a grabar lo que estamos terminando ahora, que ahora falta más por grabar, ¿cachai?
y sacamos, terminar el disco básicamente, hizo que todos los músicos se pudieran adquirir su interfaz, su micrófono. Habían como tres músicos, el Chala, yo nunca pensé que el Chala iba a comprarse un computador. No, no me digas, el Chala tiene como estudio tiene el Chala. Sí, weón. El primero que tiene estudio, weón, se está contestando. Y claro, gracias al tema empezó a tener este flujo de comunicación, ¿cachai? Por eso te decía que con los muchachos estamos teniendo muy buena comunicación, porque estamos trabajando también, estamos dos veces por semana viéndonos, todos los días nos estamos mandando las canciones, oye, yo creo que este arreglo aquí, pero, o me toca grabar a mí, y me acuerdo de tal cosa, y le digo, oye, esto lo hiciste acá, ¿qué nota es? ¿Es menor, es mayor? Ya, perfecto. Entonces, es como si tuviéramos el estudio todo el día. Qué bueno, entonces esta canción nota como que le dio un empujón para producir más. Sí, pues. Qué bueno. Yo creo que ahora, y lo bacán es que fue una selección de temas. Teníamos todo y hicimos una selección de temas, y ahora los que vienen vamos a tratar de hacerlo grabado a la antigua, todo en el estudio, ¿cachai? Tratar de grabar otra cosita al toque y dejarla guardada. ¿Cuántas canciones tiene Poema que tiene más o menos ahora? El disco de ahora tiene 9. 9 canciones, ¿no? Sí, 9 canciones. ¿Eso está en preproducción, o sea, maqueta o ya está estudio? Ya se está mezclando y falta. Ah, qué bueno. Falta grabar yo nomás. Ah, ¿y eso para cuándo? Estamos atrasados 3 semanas. Y yo me atrasé 4 días ahora, este fin de semana, ya me atrasé. Pero bueno, es nuestra manera, güey. Como no tenemos nadie O sea, claro, somos responsables. Son sus tiempos. Pero cuesta. Son los tiempos Santa Feria. Y sí. Necesitan un traigo que les pegue una cagada, boludo. ¿Qué estáis tomando, weón? Una cerveza que me trajo un amiguito. Vamos, todavía, todavía queda. Salud, compa. Salud. Y por mucha mierda para esa canción que salió, y ojalá que sea del gusto de la gente. Sí, weón. Bueno, muchos amigos me han escrito que el tema le ha gustado, caleta. Sí, mucho a mí también. Yo le agradezco a toda la gente que se ha comunicado con nosotros. Le mando un abrazo grande de paso a la Vereda Tropical, la gente de La Plata, que hoy me habló y que quiere que le mandáramos un saludo. La Vereda, ¿verdad? Anduvieron son buenas. ¿Cuándo para el verano? Sí, se fueron al show. ¿Cómo fue eso, Juan? Ese me lo perdí, el de Viña. Qué tremendo show, ¿no? Sí. Qué tremendo desafío también para ustedes, ¿no? Sí, fue una producción gigante, Juan. Son esas producciones que tú crees que no, o sea, si con el Movistar nosotros pensamos que ya era, no había más, llegó claro. Y fue como weón, ya así, ¿cómo lo está? Porque claro, te dan la opción de poder hacerlo, y uno o decís sí o decís no, ¿cachai? Decís sí y chucha, y vamos todos de nuevo, o sea, como tenés que empezar a de cero. Y a generar miles de recursos para poder empezar a abonar, ¿cachai? ¿A qué empresas vaya a empezar a llamar de sonido, de luz, de pantalla, de miles de... Habían caletas que yo no sabía, que uno va aprendiendo. Y que claramente, o sea, un trabajo en equipo. Eso es lo bueno que se notó en este show, que fue un trabajo en equipo, hubo mucho equipo desde lo musical, lo técnico, en producción, en ejecución. No, nosotros solos no lo podíamos hacer como producción. Sí, tuvieron que depender de otra gente. Es que si no es imposible, era muy grande, muy grande. Sí, había muchas cosas que no, seguro, habían hasta seguros como catastróficos en caso de que pasara algo para poder asegurar también a la gente que pasara alguna cagada, ¿cachai?
Claro, porque encima tremendo desafío de armar una Quinta Vergara, y después la situación no estaba tan tranquila como para que la gente se moviera para llegar al lugar, era complicado el momento. Yo hasta una semana antes pensaba que el show no se iba a hacer. Yo decía, estamos ensayando para Broadway, estamos ensayando para Broadway, no, esta no se va a hacer, va a quedar, había caleta manifestaciones, entonces, y era justo ahí mismo, estaba justo ahí, y lo que nos favoreció, creo yo, fue entre medio de Navidad y Año Nuevo, y como que estaba todo más tranquilo. Calmó, justo calmó. Sí, pero yo pensé que no se iba a hacer porque no se estaba haciendo nada, ni un evento, claro. Entonces, y también, si no se hacía, y todo bien, nomás, pues en algún momento se realizará. Pero también nos llegaron mucha gente, me decía, loco, no se vayan a caer, por favor, háganlo. Y ese fin de semana, Viña del Mar, Valparaíso, era Santa Feria, y era bonito. Pero bueno. Las calles, es emocionante, hermano. Qué lindo. Son no, yo no dimensiono igual mucho, como que trato de no dimensionar, de ir a hacer lo que tengo que hacer y lo que me gusta igual hacer. está bueno eso de no dimensionar, no darle mucha bola, viste, porque yo creo que es un golpe. Aparte que han crecido tremendamente, muy rápido ustedes, han crecido muy rápido, el apoyo de la gente ha sido gigantesco en muy poco tiempo. Así ya tenían su gente, pero se hizo súper masivo y muy gigantesco, una ola gigante en muy poco tiempo, y eso es quizás que de la forma en que vos lo estás viviendo, la mejor forma. Sí, bueno, gracias a la gente igual este crecimiento, si no, claro, no podría ser. O sea, no, sin duda hay una forma y una manera de cómo uno puede hacer las cosas, pero depende netamente de cómo nos vaya del público. Así que ellos son los que dan la última palabra. Si no está la palabra de ellos, estamos en el horno. Así que agradecido, ¿no?, la gente. Siempre uno trata de tener un espacio, un momento, las fotos, que yo sé que de repente la gente me dice, ¿no estás chato? No, en verdad no, porque no es parte de lo que es, ¿cachai? No, claro. Son 100 minutos, una hora más de fotos da lo mismo, o sea, ya no pasa nada. Por ahí el día de mañana, o no sé cómo hoy se estará pasando a vos, bueno, ustedes se manejan de una forma súper gigantescamente profesional, ¿no? Pero yo creo que nunca hay que perder ese momento, aunque sea organizado, si tiene que ser organizado, pero tener ese momento para el acercamiento con la gente, porque, viste, esa la gente lo palpa, viste, la gente lo tiene siempre, y te lleva, tiene un agradecimiento tremendo por eso, y se lo llevan en el corazón, viste, es un regalo que por ahí uno no toma dimensión del regalo que es para ellos una simple foto, viste. Y bueno, yo soy de esa escuela desde el principio. Sí, por eso te digo, uno aprende. Yo lo vi contigo, con Miguel de Amar Azul. Claro. Es increíble acá como él tiene ese apego con la gente, así no. Claro. El guan se puede. ¿Y cómo no va a tener ese apego con la gente, con el cariño que tiene? Los guardias así con él. No. Y claro. No, déjalo, ¿qué pasa? Que no pasa nada, feliz. Claro, no, soy mi amor, venga. Claro, vale. Está divino. Weón, con todo el mundo. Y yo así. No, ¿qué onda este weón? ¿Cómo? Y claro, y uno también lo tiene acá porque le gusta la música, entonces puedo decir, cuando me quemo voy a poner a reclamar por weá, ¿cachai? Claro, sí, y a uno sí, eso uno va aprendiendo eso en el camino igual, ¿cachai? Lo vas aprendiendo cuando te molesta, y cuando te molesta tenés que cambiarlo y hacer que sea algo bueno, porque estás cagado, si no uno va. Ah, mira, claro, es parte del aprendizaje. Oye, ¿y qué tenés algo ahí, o anda para tocar la guitarra, o anda buscando los tonos, el teclado, porque la gente quiere que cante una canción? Puta, no tengo nada, weón. Tengo el teclado en la pieza. Y bueno, ándate para la pieza. Tengo a este durmiendo en la pieza, weón. ¡Oh, la puta!
puta madre. Bueno, a capela, vos delincuente. Y vos me viste con la guitarra la otra vez, pues, weón. En serio, yo dije, yo pensé que era el único yo, así que andaba buscando el octono, weón. ¿Y vos tocas guitarra o tocas alguna weón o no? No toco la guitarra, pero ando buscándolo para componer y compongo, aquí toque el otro, pero así tocar y seguirme, no, también me cuesta un huevo. No. Ahora en esta cuarentena, ¿sabes cómo le estoy dando? Tiki, estoy, pero. No, me cuesta, weón, me cuesta caleta. Me cuesta caleta porque no la uso para tocar y la uso para componer. A pedido, voy a decir el público decir que a pedido de tus músicos están pidiendo que te pongas a componer, weón. No, pero vamos. Dale. Estamos haciendo temas siempre. Todos los días se compone un poquito de todo, porque se puede componer de lo que es una melodía, un tecladito, alguna línea de viento, de brass. Y, claro. Oh, espérate un poquito. Y todos los días algo se compone, melodía de voz, todos los días alguna cosita se hace. ¿Cómo componés vos, Pollo? ¿Tenés una idea, una canción, algo que querés escribir o lo que te aparece? Puta, son todos los temas distintos. A veces por una palabra que me llama la atención y giro en torno a la palabra, ¿cachai? El dolor, y todo gira en eso. De repente una emoción, ¿cachai? De repente ver a alguien viviendo alguna emoción, una situación, y así van saliendo los temas. Yeah. Ahora hace poco estuvimos en una junta de compositores del mundo, y nos llevaron a nosotros como Santa Feria. Bueno. Estuvimos con un puertorriqueño, con un brasileño, entonces primera vez que componíamos como en colectivo, ¿cachai? Con argentinos también estuvimos. Y ahí fue bacán porque uno aprende, empezáis a vomitar ideas, ¿cachai? Y en Santa Feria lo hacemos así, yo compongo más en la soledad, ¿cachai? Y el yo con el Ariel componen, esos dos son así a la pata. Digamos, se mimetizan para componer. Sí, porque el Ariel es bueno para la melodía, el yo es bueno para la letra, entonces... Ajá. Trabajan en dúo, entre los dos. Sí. Caleta. Ah, mirá qué bueno. Bueno, ¿qué va a cantar Pollo? Dale. Bueno, déjame, vamos a hacer aquí el chamuyo. Te la compliqué, Pollo, te la compliqué. Sí, weón. Pocho puliado. Esto es viernes y traigo lo sabe, boludo. Acá te dije cantar, sí o sí. Lo hice cantar al cacique el viernes pasado, me puteó. ¿A quién hiciste cantar? Al viejo, al cacique, a Dani, a la piedra. Cantaba, nada, la puta que te parió, me dijo, loco, me falté respeto. Qué buena. A Dani, ¿no? Sí, a Dani. Dale, vamos, Pollo, vamos. La que te gusta a ti. Dale. Ocultando una pena que ya no quiere salir, agoniza en la vereda el amor que yo sentí. La lluvia afuera me espera para mentirme otra vez que me amarás toda la vida y contigo amaneceré. Se me desgarra el alma, ya se pudrieron los sueños, el corazón ya no canta, te llora por un consuelo. Te rogué que te quedaras con lo que llevo acá adentro, chinita, si tú no vuelves, mi difunto irá al infierno. Dice, no he podido olvidar tu querer, menos olvidaré la traición, la sustancia que ama el corazón.
Me estoy muy a la desilusión. No he podido olvidar tu querer, menos olvidaré la traición. La sustancia cama el corazón. Me estoy muy a la desilusión. Oye, el teclado, bueno. Vamos, vamos, vaya, querido. ¿Se escuchaba el teclado, no? Sí, se escuchaba, boludo. Se escuchaba, parecía esos teclados de los niños, pero se escuchaba, boludo. Llegué a sudar, boludo. Tomate un trago, boludo. Tomate un trago, a ver si todavía te desmayas. Me pusiste nervioso. Transpiraste como testigo falso. No, mal. Transpiraste como testigo de Piñera el día que se tenga que ir, weón. Y ahí, agradece, qué buena onda esa. Ese también fue una experiencia para mí. Ese festejo de los 10 años en el Movistar, qué tremenda, qué tremendo. El apoyo de la gente también ahí en ese lugar fue para ustedes una emoción y algo también choqueante, ¿no? Sí, se vino abajo. Fue medio un poco, se desbordó todo. No pasó nada, que fue lo que a nosotros siempre nos preocupa. Pero sí, es que es muy grande hacer un Movistar claro. Y para nosotros, yo pensaba que nos estábamos tirando el peo más arriba en el poto, po. Entonces, siempre con temor, es inevitable no estar nervioso. Y todo lo que conlleva, o sea, fue un show con violines. Eso fue lo más grande que ustedes primero se lanzaron, de lo grande, fue el primer golpe grande que hicieron, sí. De el Movistar, ¿no? Sí. Movistar y ese fue el primero. Claro, y de ahí vino lo que de la Quinta Vergara, digamos, fue como el remate ahora. Sí, pues ahí también íbamos asustados, pero cachamos que se empezaron a vender entradas, así. ¿Cuánta gente entra Polo en la Quinta? 13.000. Bien. Podéis meter 13.000, pero un poco lleno. Ya. Un poco apretado. No tiraba que la gente esté para ningún problema, era la wea. No, y lo más cómodo para la gente, igual que la idea es que cada uno tenga su metro cuadrado para poder disfrutar, no estar apretado viendo un show, ¿cachai? Es familiar, entonces, en caso de cualquier cosa, que cada uno tenga su espacio. Claro, bien ahí. Bueno, igual, y nos pasamos sin querer porque nosotros se vendían tickets una de las autoridades de la región dijo ya a los 7.000 corten dejen de vender tickets y nosotros, bueno, hermano, llevamos 14.000, 13.000 entradas vendidas, ya corten la weá ahora, ¿sí? ¿Cachai? Nos pasamos, pero es que nos avisaron tarde, solo no sabíamos cuántos podíamos vender. Claro. Bueno, pero por suerte salió todo bien. Le mandamos un abrazo grande a Marvin ahí de México, a la gente de México que te tiene un cariño tremendo. Están esperando, pero tremendamente, a México que vayan con toda la banda a hacer un show. A mí me joden y me joden y el pollo de pollo que cuando. Todos, los colegas también. Así que le mandamos un abrazo grande a todos, la gente de Bolivia, al punto cumbiero, a todos un abrazo gigantesco. Estaban todos esperando esto hoy, estaban muy. Mirá que a mí el otro día. Teníamos uno de estos viernes que hago todos los viernes, tenía con un colega de acá, de Santiago del Estero, y no se pudo hacer, y me puse a hablar con la gente un rato. Salió gente de acá, de Catamarca, ¿qué onda? Me dijeron, Traico, somos fanáticos de Santa Fe, gracias a vos por escuchar Santa Feria, Catamarca, bueno, así que la verdad que bueno,
es fuerte el lazo que se hizo entre nosotros, bon, y qué bueno es eso, que la música nos una y abra fronteras para todos, ¿no? Eso está muy bueno. Y yo creo que eso está pasando últimamente mucho con la cumbia en toda Latinoamérica, que está muy bueno, ¿no? Sí, es que yo creo que se están haciendo estos juntes, ¿cachai? Se está entendiendo un poco lo que hacen harto los reggaetoneros, la música urbana, que hacen el feat, que después hacen el remix, que después que le sacan el jugo al máximo al tema. Creo que se está empezando a hacer un poco eso, ¿cachai? De la colaboración. Y eso ayuda, hay gente que no le gusta, hay músicos que no les gustan hacer colaboraciones. Yo no tengo nada. A mí me gusta... mientras más se pueda jugar con la música, mejor, ¿cachai? Hay gente que es más purista, que le gusta que suene como es, como lo escuchó desde el comienzo del primer disco, y no me lo cambié más. Y yo soy como uno piensa como músico, yo lo cambiaría todo, y ahí están los demás que se agarran un poco para que no se vaya. Bueno, pero viste que yo creo que hoy en día todos tenemos que tener la mente un poco más abierta. No nos sirve eso, qué sé yo, desde mi punto de vista también. Yo creo que también pasa por él y con la gente que es fanática de la cumbia villera y dice, no, pero con esta banda, con Santa Feria, no es cumbia villera. Amigo, onda, la música es música y es universal y es para todo el mundo. Y me entendés, si tenés la mente cerrada, ¿me entendés? Si vos solo te pones barrera, la banda no se pone barrera, yo no me pongo barrera, ni ustedes se ponen barrera, ¿me entendés? Somos músicos y hacemos música y corta la jugada, ¿no? Claro. No tiene mucha vuelta, ¿me entendés? Nos pasó con un tema que hicimos, lo grabamos como hace 3 años, como 3 años, 2 años parece. Y nos daba miedo lanzarlo, nos daba miedo sacarlo, lanzarlo, porque qué puta que va a decir la gente. Y lo metimos dentro del disco, de este disco. Ahora. Y vamos a ver qué pasa, pero filo, lo metimos y bueno, pico para la platea y me damos el tema nomás y a ver qué pasa, ¿no? ¿Cachai? Si... Claro, está bueno eso, ¿viste? Pasa que por ahí... La gente que se cierra, la verdad que en este momento hay que unirse todos, tirar para adelante. Yo creo que es un gran movimiento en Latinoamérica y revolucionario ya a esta altura de la cumbia y nada, tenemos que estar todos unidos para arriba. Por ejemplo, acá en Argentina yo creo que abrirse tantas fronteras y llegar a tantos países, la cumbia villera fue un gran qué. ¿Me entendés? Fuimos parte de eso y hasta socialmente en este país, en la Argentina misma, rompimos las barreras sociales de escucharse en todo lado y que no seamos malos negros de mierda los que le daba vergüenza poner cumbia si no era en un casamiento o en una fiesta nada más. ¿Me entendés? Hoy en día...